De vuelta al hogar. Qué hermosas palabras para meditar al inicio de cada día. Durante los últimos años de su vida, Elena G. de White solía incluir una nota autografiada en algunos ejemplares de sus libros que ella obsequiaba. Estas notas generalmente comenzaban diciendo: "Vamos de vuelta al hogar". Esta creencia firme en el regreso de Cristo y en la promesa del cielo fue el sello distintivo de su vida y su ministerio, y esperamos que tú también participes de esta creencia mientras caminamos cada día con Jesús hacia las moradas celestiales. Qué bueno y misericordioso es nuestro Padre Celestial, que nos permite en su misericordia ver un día nuevo y sobre todo estar aquí reunidos para compartir otro hermoso devocional y seguir creciendo en su gracia. Hoy, lunes 20 de febrero, esta meditación tiene como título: Jesús vino a glorificar al Padre. Y el versículo lo encontramos en Juan 12, 27 y 28, que dice: "Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre". El mensaje dirigido a los griegos al predecir la reunión de los gentiles recordó a Jesús su misión. La obra de la redención pasó delante de él, abarcando desde el tiempo en que el plan fue trazado en el cielo hasta su muerte, ahora tan cercana. Una nube misteriosa pareció rodear al Hijo de Dios. Los que estaban cerca de él sintieron su melancolía. Quedó absorto en sus pensamientos. Luego vino la sumisión divina a la voluntad de su Padre. "Para esto", dijo, "he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre". Juan 12, 27 y 28. Únicamente por la muerte de Cristo podía ser derrocado el reino de Satanás. Únicamente así podía ser redimido el ser humano y Dios glorificado. Jesús consintió en la agonía, aceptó el sacrificio. El Rey del Cielo consintió en sufrir como portador del pecado. "Padre, glorifica tu nombre", dijo. Mientras Cristo decía estas palabras, vino una respuesta de la nube que se cernía sobre su cabeza: "Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez". Juan 12, 28. Toda la vida de Cristo, desde el pesebre hasta el tiempo en que fueron pronunciadas estas palabras, había glorificado a Dios. Y en la prueba que se acercaba, sus sufrimientos divino-humanos iban a glorificar en verdad el nombre de su Padre. Al oírse la voz, una luz brotó de la nube y rodeó a Cristo, como si los brazos del poder infinito se cerniesen alrededor de él como una muralla de fuego. La gente contempló esta escena con terror y asombro. Nadie se atrevió a hablar. Con labios silenciosos y aliento en suspenso, permanecieron todos con los ojos fijos en Jesús. Habiéndose dado el testimonio del Padre, la nube se alzó y se disipó en el cielo. Por el momento, terminó la comunión visible entre el Padre y el Hijo. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: "Un ángel le ha hablado". Juan 12, 29. Pero los griegos investigadores vieron la nube, oyeron la voz, comprendieron su significado y discernieron verdaderamente a Cristo, y les fue revelado como el enviado de Dios. La voz de Dios había sido oída en ocasión del bautismo de Jesús, al principio de su ministerio, y nuevamente en ocasión de su transfiguración sobre el monte. Ahora, al final de su ministerio, se escuchó por tercera vez, por un número mayor de personas y en circunstancias peculiares. El deseado de todas las gentes, capítulo 67, páginas 592 y 593.
En este momento pidamos también que tú y yo, querido hermano y hermana que nos escuchas, podamos glorificar al Dios Padre en todo lo que hagamos. Oremos. Señor y Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, de la misma manera que Cristo, tu Hijo, vino a vivir una vida perfecta, santa, justa y buena, nosotros también queremos hacerlo. Necesitamos, Señor, para eso el poder de tu Santo Espíritu. Necesitamos la unción de ese Espíritu que nos capacite a nosotros a vivir vidas agradables a ti. Queremos glorificarte y quisiéramos escuchar tu voz así como Cristo la escuchó. Saber, Señor, que tú también te deleitas en que seamos tus hijos, en que te representemos dignamente a un pueblo, a una nación, a un mundo que perece. Te suplicamos que tu bendición esté con cada oyente, con cada familia, en cada hogar, en cada lugar donde esta meditación sea escuchada, y que tu gracia siempre, siempre nos asista conforme a tu promesa. Lo pedimos, lo suplicamos porque lo necesitamos, en el glorioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.